efectivamente a los desafíos de la desnutrición crónica infantil en el Ecuador. En este programa se encuentran trabajando en conjunto la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa Mundial de Alimentos y UNICEF. En representación de todas estas organizaciones, contamos con la participación de Adrián Díaz, quien es representante de la OPS en el Ecuador. A continuación, le damos la palabra. Muy gracias, Estefanía, y muy buenas tardes con todos y todas. Realmente, para arrancar, simplemente mencionar que agradecemos mucho su asistencia, su respuesta favorable para este webinar. La idea es que sea un conversatorio, compartir un poco alguna información que puede ser de utilidad. Y sobre todo, como digo, un conversatorio en que podamos conocer un poco a detalle qué es lo que ustedes conocen o desean conocer respecto al tema de nutrición crónica infantil, que como saben es uno de los temas que se ha planteado en los debates, en varios de los debates presidenciales. Y por parte del Sistema de Naciones Unidas se ha solicitado a los candidatos, a todos los binomios, la firma de un compromiso de tomar la desnutrición crónica como un eje en su política pública, en la gestión, con una serie de ítems específicos donde se precise los puntos porcentuales que lo pueden reducir y una serie de aspectos vinculados a la política pública. Entonces, un poco la idea es en este momento hacer como le digo, un conversatorio, un intercambio, para que poder aclarar algunas dudas si tienen y que ustedes a su vez tengan más herramientas, más elementos, más información para, digamos, preguntar y repreguntar a los binomios en torno a este tema que nos parece central. Así que ese es un poco el marco. Y yo diría, si quieren ya ir comenzando con una primera pregunta para un poco para romper el hielo de este encuentro y comenzar ya a discutir en torno a este tema apasionante y también preocupante que tanto tiene que ver con la infancia y con la sociedad en su conjunto. Adelante, por favor. Por favor, en el chat tengo un link. Pueden darle clic en el enlace enviado al chat y pueden ir registrando sus respuestas, por favor. Un poco lo que quisiéramos conocer un poquito, ¿qué es lo que ustedes saben de nutrición crónica infantil? A veces se confunden los términos, los conceptos. Y a partir de esa confusión de términos y conceptos, por ahí las interpretaciones o las medidas que pueden resolver este problema también no son tan precisas. Entonces, quizás una primera aproximación sobre este aspecto nos parece importante. Ahora estamos viendo, Adrián, en la pantalla ya las respuestas de nuestros participantes, un poco las percepciones y apreciaciones que ellos tienen sobre la temática. Perfecto. No sé si damos un minutito más para que vayan también incorporando algunas ideas. Estamos viendo precisamente un mapa de palabras, un poco la reflexión, precisamente la palabra que más se repite, ahí vamos a ir viendo. Perfecto. Bueno, podemos ya ir arrancando con esta primera respuesta. Es muy, muy interesante porque, bueno,
La pregunta era qué era la desnutrición crónica, lo que entendían, y realmente ha salido un abanico de respuestas muy interesantes que tienen que ver algunas con las causas, otras con las consecuencias, consecuencias mediatas y consecuencias inmediatas. Como decía Pame, lo que aparece primero es pobreza, ¿no? Entonces, es cierto, efectivamente, la desnutrición crónica o la desnutrición o los problemas de malnutrición en términos generales, tanto de exceso como... ¿Perdón? ¿Perdón? No, me parece que se abrió un micrófono, solo recordarles a los participantes que tengan los micrófonos cerrados. Puede ser. Bien, bien. Entonces, decíamos que... lo que aparece en el centro de este mapa de palabras es pobreza y es la asociación más inmediata, o sea que la desnutrición infantil está muy vinculada a pobreza. También es cierto que no solamente en los sectores más carenciados de la sociedad se observa desnutrición crónica, también en otros estratos, pero lógicamente quienes tienen mayor afectación son los sectores rurales, la población indígena, la población que vive en situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, ahí hay un primer aspecto bien interesante de una buena conceptualización, porque también nos habla de la necesidad de orientar los esfuerzos de manera prioritaria a estos grupos que están en situación de más vulnerabilidad. Aparece también por ahí vinculado a pobreza, a la inequidad, efectivamente, hay una situación de inequidad y por eso algunos sectores se afectan más o se ven más perjudicados que otros. Interesante la apreciación de vincularlo con la falta de servicios básicos. Y digo, es bien interesante porque muchas veces, como también aparece en algún punto aquí, se lo asocia casi exclusivamente con un problema de alimentos. Aquí aparece en el mapa alimentos poco sanos, falta de diversidad, me imagino de la alimentación, alimentación desbalanceada. O sea, hay varias menciones, el uso de escrituras, hay muchas menciones vinculadas al tema de alimentación, pero lo que me parece muy interesante es que más que eso aparece lo de servicios básicos, y efectivamente es así, es decir, uno de los determinantes de la desnutrición crónica es precisamente la falta de acceso a agua segura y saneamiento básico. Entonces, lo que podemos decir, y después quizás de una presentación un poquito más detallada lo vamos a profundizar, digamos, si los alimentos, la comida, por decirlo de forma más coloquial, es una condición necesaria, pero no suficiente para no desnutrido. Entonces, hay otros elementos que, como digo, vamos a poder abordarlos con más detalle, que tienen que ver con otros determinantes más proximales o más distantes, pero que están íntimamente relacionados a la desnutrición crónica. Por lo tanto, de acá se deriva una conclusión, una primera conclusión es que se silenció, Adrián, tu micrófono. Te dejamos de escuchar. Ahí está. Sí, adelante. Ahora sí. Gracias. Decía que no vamos a poder, entendiendo esto, que la alimentación es una condición necesaria, pero no suficiente para no desnutrirse, de ahí mismo deriva la conclusión que no podemos pensar resolver la desnutrición crónica infantil con programas alimentarios, porque esto es un elemento presente, pero que no es el que tiene más peso, no es el que gravita más en la decisión, y muchas veces esto es un error frecuente, e incluso en algunos candidatos, en algún punto o en otro, han vuelto a la idea de los programas alimentarios o de los comedores, etc. Entonces,
La respuesta de la forma como abordarlo tiene más que ver con la falta de servicios básicos o la falta de acceso a la salud, que esto es muy, muy, muy importante. Y después hay otro elemento, justamente la multifactorialidad, o sea, alguien puso, es un problema multifactorial, y efectivamente así. Poco acceso a la información, a veces se hace más referencia a la falta de información nutricional, pero también podemos ampliar el abanico o el espectro y hablar de falta de información a los servicios de salud, a la planificación familiar, a la prevención de embarazo adolescente, o sea, un poco acceso a información que no solamente se refiere a la alimentación, sino también a muchos otros condicionantes. Acá mencionan también, dentro de falta de servicios básicos, lo de agua potable, que es un elemento muy, muy importante. Creo que, bueno, hemos tenido, por decir, un buen arranque. Es decir, creo que que nosotros pensamos a abordar la charla, el conversatorio, con distintos aspectos, qué entiende por desnutrición crónica, cuáles son las consecuencias, cuáles son las determinantes que implican esto, y de alguna manera, en la pregunta más genérica que se planteó, ustedes han abordado varios de estos aspectos. Entonces, si les parece, podríamos pasar ahora como para precisar un poco más a qué nos referimos, y después sí ya abrir la discusión, hacer una compartir con ustedes una pequeña presentación que sobre todo, bueno, aporte información, pero sobre todo también nos permita abrir la discusión. Lo que más nos interesa es también escucharlos a ustedes sobre las dudas, sobre los planteos, no solamente hacer un monólogo. Entonces, si les parece, ya iríamos un poco a esa presentación disparadora. Esto es lo que vimos recién. Entonces, lo que decía al inicio, muchas veces se confunde la desnutrición, o sea, desde el punto de vista más médico o de salud pública, no es lo mismo hablar de una persona con desnutrición crónica, una aguda, un niño que tiene una desnutrición crónica y aparte se reagudizó, en fin, hay varias categorías y a veces eso genera confusión. Pero en términos muy generales, cuando uno habla de, y ustedes me corregirán, cuando se plantea desnutrición infantil, la primera imagen que viene a la mente de la mayoría de la gente es un niño muy adelgazado. Yo siempre me hago la imagen, bueno, yo soy seguramente mucho más viejo que ustedes, o más viejo que ustedes, ustedes no son viejos seguramente, pero lo que a mí me marcó mi época juvenil fue la guerra de Biafra, y las imágenes de niños extremadamente desnutridos, o sea, con un adelgazamiento extremo, desnutridos agudos, que eran niñitos con un abdomen muy, muy voluminoso, muy globuloso, con unos bracitos y unas piernitas que parecían dos alambres, y el pelo casi sin pelo, ¿no? Eso es un cuadro de Cuayorca con la desnutrición aguda, que afortunadamente en prácticamente casi ninguno de nuestros países de la región está presente, salvo situaciones muy puntuales. Pero no es un problema de salud pública, no es un problema poblacional. Lo que sí, o sea, ese estado de adelgazamiento extremo, lo que sí predomina en nuestra región es la desnutrición crónica. La desnutrición crónica es ni más ni menos que un retardo en el crecimiento en talla, o sea, la estatura. Eso es lo que define la desnutrición crónica. Entonces, como decía mi abuelita, no, una imagen vale más que mil palabras. Entonces, esta imagen de dos niñitas de Andahuaylas, que es una zona de sierra de Perú, es quizás la que mejor define la desnutrición crónica. Entonces, ustedes ven dos niñitas que aparentemente son normales, ninguna
Se las ve rozagantes, con los cachetitos bien redonditos. No parece que tuviera desnutrición, ningún grado de desnutrición, están un poco serias solamente. Pero lo que sí es importante, cuando vamos al detalle, es que la niña que aparece en la parte izquierda de la foto tiene 2 años y 9 meses y la que aparece en el lado derecho, 2 años y 6 meses. Es decir, dos niñas que son aparentemente normales, o sea que no, uno diría que están adelgazadas, que no tendrían nutrición. Efectivamente, si uno se tomara el trabajo de medirlas y ver la estatura o la talla que tienen en relación a su edad, veríamos que una está con un nivel de desnutrición importante. O sea, la chiquita de la izquierda claramente mide 78 centímetros, 78,3, y siendo mayor que la otra, la de la derecha es menor, 2 años y 6 meses, o sea, tiene 3 meses menos y mide 86 centímetros. O sea, hay una diferencia muy significativa en la estatura. Pero esto es importante porque, entonces ahí volvemos a la idea que no solamente se trata de dar de comer, porque si alimentamos una niña o un niño con desnutrición crónica, después de los 2 años, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, donde ya no se puede recuperar la afectación de la talla, lo único que vamos a hacer es, si el niño tenía un problema que era baja talla, si lo empezamos a alimentar o sobrealimentar, va a tener dos problemas: va a ser baja talla y encima va a tener sobrepeso u obesidad. O sea, no le vamos a resolver el problema. Por eso los programas alimentarios, sobre todo a partir de los 2 años de edad, no van a tener ningún impacto en la reducción de la desnutrición crónica. Entonces, otro aspecto que nos parecía interesante es ¿cuáles son las consecuencias? ¿Por qué nos obsesionamos tanto? ¿Por qué nos preocupa tanto la desnutrición crónica? No, siempre decimos que no consideramos que es un tema estético, que pensemos que ser alto o alta es mejor, uno es más guapo o más guapa si es más alto o más bajo que ser bajo. No es un tema estético lo que nos preocupa, sino lo que implica tener una baja talla, o sea, una desnutrición crónica. Lo que implica en el presente y en el futuro, y tanto en el presente y en el futuro de la propia zona como de la comunidad en su conjunto. Entonces, para cerrar la primera parte, desnutrición crónica se trata de un niño, una niña, un individuo que no alcanzó la talla correspondiente a su edad y para la cual venía genéticamente programado, ¿sí? Entonces, ese es el concepto, es un retardo de crecimiento longitudinal, un retardo en la talla. Entonces, esa es la punta del iceberg. Ahora, ¿qué hay debajo de ese iceberg? ¿Cuáles son las consecuencias de esa baja talla? Por un lado, está asociado a mayor riesgo, o sea, los niños que tienen baja talla tienen mayor riesgo de tener una muerte evitable, de contraer infecciones. Hay un círculo vicioso de desnutrición e infección que se perpetúa. Una cosa muy interesante, es el tercer punto, que tiene más riesgo, fíjense qué interesante esto y qué trágico, las niñas y niños de baja talla que tienen desnutrición crónica tienen más riesgo que la población general, o sea, que la población que no ha tenido baja talla, de tener en la edad adulta un cuadro de una enfermedad crónica no transmisible, es decir, una diabetes, una hipertensión, sobrepeso y obesidad. Entonces, un evento ocurre en los primeros años de vida, va a tener consecuencias 30, 40, 50, 60 años después de haber ocurrido. Y por supuesto también se asocia con un retardo de crecimiento intrauterino, es decir, niñas de baja talla, cuando vengan, ya tengan edad reproductiva, sean adolescentes o adultas, y tengan niños, tienen más probabilidad de tener un bebé pequeñito, un desnutrido fetal. Sí, perdón. Sigo, pensé que había una interrupción. Pero además, ustedes saben, asocia con menor desarrollo cognitivo, menor capacidad funcional y menor productividad individual y social. Y que eso es un poco las consecuencias de largo plazo. Es decir, de alguna manera, la baja talla, cuando hay un porcentaje importante de la población que tarda en talla, estamos hablando, como en el caso de Ecuador, 1 de cada 4 niños, lo que nos preocupa además, no solamente consecuencias sobre ese niño o niña, es que socialmente hay una transmisión
intergeneracional de la pobreza y la perpetuación de la inequidad. En definitiva, estos mismos elementos que ustedes mencionaron en cuando se hizo la consulta de qué entendían por infección crónica. Es decir, tiene consecuencias individuales y consecuencias colectivas. Una sociedad con un alto porcentaje de niños y niñas con desnutrición va probablemente a perpetuar ese círculo vicioso de pobreza y de inequidad. Esta, en términos sociales, es una de las consecuencias más importantes. Si esto lo traducimos con otro abordaje, ¿por qué es importante invertir en la primera infancia y sobre todo la atención en los primeros días? Después vamos a comentar un poco de los primeros días. Es claro que Ekman es un economista, un premio Nobel de economía, que ha trabajado mucho los temas de inversión en la primera infancia, y lo que él plantea es algo muy interesante, es que es una extraordinaria inversión, asignar recursos a la primera infancia. Y se estima que por cada dólar que se invierte en la primera infancia, la sociedad puede llegar a recuperar hasta 17 dólares. Creo que no hay ninguna acción en la bolsa que pueda tener semejante nivel de rentabilidad. O sea, por cada dólar recuperar 17 en términos, por supuesto, de inversión social. Por otro lado, está claro también, con estos márgenes de retorno, que incluso es superior la inversión en la primera infancia a la que tienen los proyectos de infraestructura, puentes, carreteras, etc. Lo cual siempre se coloca como un ejemplo de lo que es una buena inversión, que por supuesto es cierto. Y que tampoco hay que decir, bueno, o invierto en puentes y carreteras o invierto en la primera infancia. Lo ideal sería poder, por supuesto, invertir en los dos. Pero también no solamente es un buen negocio invertir, cada dólar recupero 17, sino es un pésimo negocio no invertir, que no es lo mismo, pareciera un juego de palabras, pero es lo mismo. Entonces, justamente un estudio que se hizo el Programa Mundial de Alimentos conjuntamente con la CEPAL, mostró que el país, el Ecuador, puede perder hasta 4.3% del PBI anualmente como costos de salud, educación, cuidado y pérdida de productividad, justamente por no tener una inversión en la primera infancia. Y lo otro interesante de la ecuación de Heckman, que es el gráfico que ven a la derecha, es que esta rentabilidad va decreciendo conforme avanza la edad de la población en la cual invertimos. O sea, es máxima en el grupo de 0 a 3 años, comienza a decrecer en los programas preescolares, en la escolaridad y después todo lo que tiene que ver con formación para el empleo o capacitación para el empleo. Por supuesto, en todo ese ciclo hay que invertir, pero sepamos que la principal inversión se da en los primeros años de vida. Entonces, si uno se pregunta por qué voy a invertir, aparte de estos elementos que mencionaba, digamos, el tema económico, también tenemos que tener en cuenta que hay un principio de derecho, o sea, el derecho, digamos, esto está consagrado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que tiene que ver justamente con todo lo que tiene que ver el cuidado del Estado, de la familia, por supuesto, y del Estado en relación a este grupo poblacional. Y también, un poco lo que decía antes sobre las consecuencias de mediano y largo plazo, uno podría decir que cuando miramos la inversión en la primera infancia, podemos hacer una idea que es como mirarnos al espejo y no, que nos va a reflejar lo que va a ser la sociedad dentro de 20 años. ¿Sí? O sea, lo que ocurre hoy en la primera infancia, lo que asigna, lo que prioriza la sociedad ecuatoriana en la primera infancia, es lo que va a ser Ecuador dentro de 20 años. Así de sencillo y así de comprometedor. O sea, por eso no, nos mueve tanto a que se pueda avanzar hacia no solamente una política de gobierno, sino a una política de Estado que se continúe de un gobierno a otro. Y como muy vinculado también al anterior,
a la rentabilidad, es una estrategia básica para incrementar la productividad y el desarrollo económico de un país. O sea, todo cierra en el sentido que hay un componente individual de derecho de garantizar esos derechos para todos los niños y niñas, pero a su vez una apuesta estratégica, una apuesta con una mirada de estadista de lo que se espera, lo que se desea de la sociedad en el futuro inmediato. Un elemento que seguramente ustedes habrán escuchado mucho es el tema de los 1000 días, ¿no? La inversión en los primeros 1000 días. Y como saben, seguramente los 1000 días surgen de contabilizar los 9 meses de gestación de un bebé y sus 2 primeros años de vida. En esos 1000 días es la ventana de inicio de oportunidad para asegurar que esos niños no se desnutran, o si hubiese algún indicio de que hay un indicio de desnutrición crónica y que puede comenzar a haber una desnutrición crónica, poder intervenir de manera inmediata. Después de los 2 años, 2 años y medio, por supuesto, en biología nada es matemático, después de los 2 años más o menos, ya no se puede hacer nada en términos de talla. Y esto se lo puede ver en esta gráfica, que por ahí es un poquito compleja, pero voy a tratar de simplificarla. Esta es el promedio, digamos, de la talla medido por un indicador, que es la desviación estándar, no quiero entrar en los conceptos estadísticos, del promedio de la población de niños de una muestra de toda América Latina, pero todos los países tienen el mismo fenómeno. Entonces, en nuestra región vemos, si los niños crecieran de acuerdo a lo normal, digamos, el promedio de los niños crecieran en estatura de manera normal, crecerían con esa línea que se ve verde aquí en la parte superior del gráfico. ¿Qué pasa en los niños de nuestra región? Ya empiezan a distanciarse de ese ideal desde casi el nacimiento, ¿sí? Hasta los 2 años, la talla de la población latinoamericana se va afectando progresivamente. A partir de 2 años ya nos afecta más. Entonces, lo que vemos, lo que concluimos, es que justamente los niños ya nacen con un ligero retardo en su crecimiento, que se va agudizando, se va incrementando hasta los 2 años. Después de los 2 años, ese promedio de talla nos afecta más. De aquí surge el concepto de los 1000 días, es decir, que la afectación de la talla de los niños y las niñas se juega durante la gestación y en los primeros 2 años de vida. Después de eso, no va a haber mayor afectación. Esto, que es un dato regional, lo vamos a poder ver también en las estadísticas del Ecuador. Fíjense ustedes, en el cuadro de la izquierda tenemos el porcentaje de cómo va creciendo el porcentaje de niños con desnutrición crónica desde el primer semestre de vida, que es el primer punto, 9.5, 6 punto, después sube a 19.9, hasta los 24 meses, que llega al máximo de 32, casi 33%, esto según la ENSANUD del 2014. Entonces, acá también se ve perfectamente que la principal afectación se da en los primeros 2 años de vida. Después de eso, no hay mayor afectación. Ya los niños, no es que hasta los 2 años es 32, y a los 5 es 40, y a los 10 es 60. La talla se afecta hasta los 2 años. Acá también lo vemos en el gráfico de la izquierda, cómo ha crecido entre el 2014, que es la encuesta de condiciones de vida, el 2014, en ese grupo prioritario de menores de 2 años, cómo creció respecto de en salud 2008. O sea, pasó de 20, casi 25% a 27% en ese grupo de edad. Para concluir con esto, tanto este gráfico como el anterior ratifican la idea que los 1000 primeros días es donde se define todo. Entonces,
De nada vale pensar estrategias para los 3, 4, 5 y 6 años, porque los niños que ya tuvieron afectación de talla no se van a recuperar y en realidad vamos a dilapidar los recursos en un grupo de edad en que la talla no va a tener ningún efecto, no va a tener ninguna modificación. Si hay un niño, la población de 3 años tiene afectación de talla, a esos niños la estatura no se le va a corregir, o sea, los niños van a seguir creciendo, pero no van a alcanzar la talla final a la cual venía genéticamente programado. Ahora, aquí hay una salvedad que es muy importante, porque también a veces hay una tendencia en decir, como los de nutrición crónica se asocia con problemas o con trastornos del neurodesarrollo, los niños que tienen afectación de talla no van a tener un desarrollo normal y no se puede hacer nada. Eso no es correcto, es una falacia, porque en realidad una cosa es el crecimiento físico, o sea, el crecimiento de la talla del individuo, que si se afectó a los 2 años ya no se va a poder recuperar, y otra cosa es el neurodesarrollo. Afortunadamente, el cerebro tiene una enorme plasticidad, y si bien, por supuesto, siempre es mejor prevenir que curar, o sea, siempre es mejor anticipar y prevenir cualquier daño, no significa esto que los niños con baja talla van a tener sí o sí trastorno de su desarrollo y que después de los 2 años no se puede hacer absolutamente nada. Esto es una falacia. Siempre hay posibilidad, hay lo que se conoce como neuroplasticidad, el cerebro tiene momentos de poda y repoda de neuronas y esa neuroplasticidad va a estar condicionada a los estímulos, a la estimulación que recibe. Entonces, si bien con talla todo se juega en los 1000 días, en lo que es el neurodesarrollo, afortunadamente tenemos posibilidad de recuperar algunos daños que puedan haber ocurrido en estos primeros 1000 días. Por supuesto, insisto, siempre es mucho mejor prevenir que curar y no, digamos, no dejar que un niño tenga una afectación nutricional de la talla y a su vez del neurodesarrollo. Pero debemos separar, no condenemos, y esto es muy importante, pues un mensaje complejo, no condenemos a los niños con retardo de talla de los 2 años pensar que esos chicos ya no tienen la menor posibilidad de recuperación, porque eso no es cierto. Por supuesto va a implicar una inversión del Estado mucho mayor en intervenciones que permitan un mayor estímulo, trabajar mucho con el núcleo familiar, etcétera, etcétera, pero el concepto importante que tiene que quedar es que en términos de neurodesarrollo no es que todo, la única ventana de intervención son los 2 años. Eso, si alguno quiere ampliar esta idea, lo podemos hacer más adelante. Voy a ir avanzando rápido sobre las causas de desnutrición infantil. Como decíamos, hay causas inmediatas que tienen que ver con una ingesta inadecuada de alimentos y con este círculo vicioso de desnutrición, infección, enfermedad. Un niño enfermo a su vez come menos y requiere más nutrientes para combatir la enfermedad y eso a su vez lo desnutre y es un círculo vicioso. Pero debajo de estos dos elementos, de estas causas inmediatas, hay otras como tienen que ver con la inseguridad de alimentar en el hogar, las prácticas de alimentación, los entornos insalubres, el agua, el saneamiento, y por debajo de hecho muchos otros elementos más que tienen que ver en definitiva con lo que ustedes mencionaron, con las condiciones de pobreza. Por eso como el tema estructural de la desnutrición crónica tiene que ver con justamente el acceso a recursos, a la educación, al empleo, a tecnología. Hay toda una capa de causas básicas. Y por este esquema, que es muy simple, se conoce como el árbol causal de UNICEF o de Urban Johnson, podemos entender que no solamente podemos pensar que la desnutrición crónica la vamos a resolver si nos concentramos solamente en garantizar una ingesta adecuada. Por supuesto, esto es necesario, es importante, pero con eso solo no va a alcanzar.
Bueno, como ustedes saben, eso lo conocen muy bien. Ecuador ha tenido un descenso muy, muy, muy modesto, por decirlo de alguna manera, en los últimos, la última década o más de una década. Por ejemplo, en 2007 el promedio era de 25,8 menores de 5 años con desnutrición crónica, y en el 2018, que fue la última salud, llegamos a 23%. O sea, por eso más o menos se dice que uno de cada cuatro niños tiene, es un poquito menos, pero uno de cada cuatro niños tiene infección crónica. Es decir, que en 13 años solamente se pudo bajar 4,6 puntos porcentuales. Es decir, es un descenso más que modesto, muy, muy, muy insignificante, diría. Entonces, si lo comparamos con otros países, vemos que la diferencia aún es marcada. Ustedes saben, siempre se compara con Perú, pero también se podría comparar con Bolivia, con Brasil, quizás con Perú, porque es el país vecino y donde hay mucha más referencia, y que se considera es uno de los países que ha tenido mejor desempeño en respecto de la lucha contra la desnutrición. Entonces, fíjense, no, nos parece interesante comparar el desempeño que ha tenido desde los últimos 13 años los dos países, tanto en la reducción de la desnutrición crónica como en la desnutrición de la pobreza, porque acá hay otro elemento que también queremos enfatizar. Fíjense, vamos a ir a analizar primero la reducción de pobreza. Esta es la curva de Perú. Perú se redujo entre el 2007 y el 2018, pasó de 35,2 a 24% de pobreza de la población, y Ecuador pasó de 35,8 a 16, perdón, a la inversa. El azul es Ecuador y el naranja es Perú. Entonces, independientemente de los valores, podríamos decir que a partir del 2007-2008 hay casi un comportamiento en paralelo. Los dos países, independientemente de la diferencia que pueda haber, han reducido de manera paralela, han hecho esfuerzos significativos para reducir la pobreza, y lo han logrado con un desempeño muy similar entre uno y otro. Ahora, ¿qué pasa con la evolución de la desnutrición? Esto, como habíamos visto, Ecuador, que pasó de 25,8 a 23%, y esto es Perú, pasó de 28,4 a 12,2. ¿Qué nos muestra este gráfico? Es que, si bien es muy importante hacer una lucha frontal contra la pobreza por infinidad de razones, esto solo no implica una reducción de la desnutrición crónica. Es decir, no podemos pensar que si nos concentramos en reducción de la pobreza, automáticamente va a haber un reflejo en la desnutrición, en la reducción de la desnutrición crónica. Es decir, tenemos que luchar para reducir la pobreza, pero además hay que implementar estrategias y medidas específicas para que el resultado sobre desnutrición crónica sea mucho más marcado, mucho más eficiente. Es decir, solamente con reducir pobreza no es como un derrame que inmediatamente eso se transforma en la misma proporción en una reducción de la desnutrición infantil. Tenemos que tener estrategias muy, muy específicas para lograr los dos aspectos: pobreza por un lado y paralelamente luchar contra la desnutrición infantil. ¿Cuáles son las propuestas de intervención para reducir la desnutrición crónica? Bueno, aquí tenemos, esto es lo que podemos recolectar de la evidencia científica. Estos son los elementos que los países que han sido más exitosos han podido implementar. Entonces, en el centro, lo que hemos planteado, ¿cuál es la apuesta estratégica? ¿A qué hay que apuntarle? En primer lugar, la definición de un paquete priorizado de prestaciones para la gestante y los menores de 2 años. ¿Por qué? Porque, como vimos, ese es el grupo, esa es la ventana de intervención donde las intervenciones son más sensibles y pueden dar más resultados. Un paquete de prestación, que esto es básicamente de salud. ¿Qué es lo que tiene que terminar una gestante, que tener una gestante a lo largo de su embarazo, y lo que tienen que recibir los niños
durante los dos primeros años, que tienen que ver con los controles, suplementación con micronutrientes, vacunas, etcétera, etcétera. Es un paquete de prestación que ya está muy definido y está definido en una política pública, es el Plan Intersectoral de Alimentación y Nutrición que tiene el Ecuador. Un segundo elemento es los servicios de desarrollo infantil, que también afortunadamente el Ecuador dispone de eso, donde se acompañe justamente todo lo que tenga que ver con el cuidado integral, estimulación, alimentación, etcétera, y que se conoce como los CDI, los SNH, que es una estrategia dirigida a fortalecer las competencias de las familias para la estimulación, el cuidado y la alimentación, ya sea en ámbitos institucionalizados, como son los CDI, que ahora por el tema de la pandemia están cerrados, o bien esta modalidad que tiene que ver con visitas domiciliarias, que es el CNH. Y el tercer elemento es garantizar el agua segura y saneamiento e higiene. Esos son los tres elementos que, si recuerdan el esquema causal, abordaría los distintos aspectos más inmediatos y más distantes asociados con la infección crónica. Ahora, para lograr esta apuesta estratégica, tenemos que considerar cinco elementos fundamentales, cinco acciones que hay que desarrollar, que el Ecuador ha avanzado y nosotros consideramos precisamente que la política pública que se está desarrollando va en el buen camino y que va a tener resultados siempre y cuando se le pueda dar continuidad. Y por eso nosotros, desde el Sistema de Naciones Unidas, planteamos este compromiso con los candidatos, que en algún punto, no en algún punto, que está muy, muy vinculado también a un reciente decreto presidencial, donde se plantea aquellos elementos que son trazadores y que de continuarse vamos a poder llegar a un buen resultado, por supuesto no de manera inmediata porque es un proceso mucho más lento. Entonces, ¿cuáles son estos elementos, estos componentes para lograr esta apuesta estratégica? Uno es el seguimiento nominal, el padrón nominal, que tiene que ver con tener registrados a los niños y niñas para asegurarnos, ¿para qué? Para asegurarnos que estos niños reciban el paquete priorizado, este paquete de tanto de gestantes como de los niños menores de 2 años. Tenemos que saber dónde están, quiénes son, y asegurarnos, no por saberlo simplemente, sino para asegurarnos que van a recibir todo lo que el PIANE, los paquetes definidos como prioritarios, han establecido. Esto ya se viene trabajando y tiene un nivel de avance que varía según la zona, según los distritos, los cantones, las provincias, pero es un proceso que ya se viene desarrollando hace un tiempo, hace por lo menos 2-3 años que se viene poniendo énfasis en eso. Otro elemento crítico tiene que ver con la asignación presupuestaria y cómo se estima el presupuesto. Es lo que se conoce como presupuesto por resultado. Entonces, por ejemplo, yo quiero una estrategia es que los niños estén vacunados. Ahora, para que estén vacunados, que es el resultado final que quiero obtener, necesito la vacuna, la aguja, el algodón, el alcohol, la enfermera que pone la vacuna y la familia convencida para llevar al niño a vacunar. Es decir, todo eso implica un gasto que hay que presupuestarlo. El presupuesto por resultados se está empezando a trabajar tanto con el MEF y con los ministerios implementadores, y eso es uno de los elementos que particularmente en el Perú ha dado muy buen resultado. Es un cambio en paradigma de cómo se presupuesta, es un proceso lento, cambio cultural, animaría a decir, pero que es necesario para garantizar que los recursos asignados tengan el resultado esperado. Un tercer elemento tiene que ver con los espacios de articulación interinstitucional, y ahí también hay un recorrido hecho, tanto en esta administración como en la administración anterior, ha habido espacios
ya sea el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social o la Secretaría del Plan de una Vida en esta administración, que son espacios de articulación intersectorial donde los ministerios que tienen más que ver con la desnutrición crónica, que por supuesto no solamente el Ministerio de Salud, tiene que ver con Economía y Finanzas, con todo el Gabinete Social, con Educación, con Salud, con el MIES, etc., se articulan en un espacio común para definir la política pública, pero que a su vez tenga una traducción en los niveles locales, que no sea necesariamente una articulación a nivel centralizado, sino que eso también permee en los territorios, básicamente en los municipios, y que en la administración actual se conoce como las mesas de Misión Ternura, que es el espacio donde, liderado por el alcalde, ahí se nuclean los sectores, los ministerios ejecutores. Entonces, la articulación de los distintos sectores y actores sociales es fundamental para poder lograr una adecuada respuesta para la reducción de la desnutrición. Y esto se ha visto en todos los países, y sobre todo la articulación en el nivel central se recomienda que sea una articulación a partir de una instancia suprasectorial. O sea, no que el Ministerio de Salud coordine o que el Ministerio del MIES, sino que sea una instancia suprasectorial, de ser posible bajo el liderazgo directo, a la dependencia directa de la Presidencia de la República, o una instancia que esté por encima de los sectores para facilitar ese acuerdo entre los ministerios. Pero que también eso se repita a nivel local. Esto es un elemento central que también en este caso hay avances con matices. Tenemos algunos ejemplos en cantones donde esto está funcionando muy bien, otros que todavía no está funcionando demasiado, pero es un proceso que hay que continuarlo porque es la clave para tener un resultado adecuado. Un cuarto elemento son los espacios de articulación. Estos dos, lo resumí en uno, pero es el local y el espacio de articulación nacional, que como decía, debería ser suprasectoral. O sea, este proceso de articulación es clave. Y un último elemento, que eso no, en el Ecuador está en deuda en eso, es la necesidad de tener monitoreo continuo de la situación. O sea, si nosotros tenemos mediciones de la desnutrición crónica cada 5, 6 o 7 años, es muy difícil que la política pública se pueda orientar. Casos como Perú, o incluso también Bolivia, sobre todo Perú es el más cercano, tiene medición de la desnutrición crónica de manera anual. Y es con una estimación, no solamente nacional, sino a nivel de provincias. Si no tenemos esa información, es un poco como dar bastonazo de ciego, es muy difícil poder avanzar y saber si las políticas que se están implementando están teniendo resultados o no sabemos si estamos haciendo bien las cosas o mal. Entonces, ese monitoreo continuo es necesario para retroalimentar la política pública. Entonces, asumiendo, y con esto ya terminamos, estos 5 elementos centrales, y nos parece fundamental, y por eso la insistencia del Sistema de Naciones Unidas para este compromiso que firmen los candidatos, no solamente para comprometerse a reducir en 6 puntos porcentuales, que es una estimación muy viable, no es nada ambicioso, no hemos lanzado un número hacia el azar, lo hemos calculado de manera bastante juiciosa, es algo perfectamente factible si y solo si se da continuidad a la política pública. Si la nueva administración se pone a reinventar un poco el agua tibia, ahí vamos a perder un tiempo preciado y en el mejor de los casos se va a llegar a una conclusión igual a la que no se tomó. Decíamos en un encuentro de hace un par de semanas con los distintos binomios, con sus representantes, que lamentablemente en América Latina tenemos un espíritu fundacional, ¿no? Nuestros políticos tienen un espíritu fundacional, entonces es como que todo empieza cuando yo llego al poder, ¿no? Entonces es muy difícil que se reconozca aquellos aspectos valiosos que pueda haber tenido una gestión anterior de gobierno y aquellas cosas que hay que adecuar repensar.
Tenemos una tendencia a hacer tabla rasa. Eso es lo que queremos que no ocurra, y por eso nuestra cruzada, por decirlo de alguna manera, para que aquellos aspectos que la evidencia científica, la experiencia de otros países han demostrado resultados, y que muchos de esos aspectos lo ha incorporado la actual política pública, tenga una continuidad, con los ajustes, los matices, los nombres incluso que le pueda dar cada gobierno, pero que haya una continuidad, porque en definitiva la apuesta es que sea una política, insisto, una política de Estado, como muchas veces se dice, pero pocas veces se implementa, y que no sea solamente una política de un gobierno y que el siguiente vuelva a comenzar todo de nuevo. Entonces, esto por ahí nos extendimos un poco, pero son algunos aspectos así centrales de qué es la nutrición, las causas, y sobre todo cuáles son los aspectos que consideramos fundamentales que se pueda dar continuidad, y que nosotros creemos que ustedes son aliados estratégicos en este proceso, porque son quienes pueden preguntar, repreguntar y digamos, profundizar con las distintas fuerzas políticas en cómo pueden o cómo piensan que hay que encarar el tema de nutrición, que por lo que hemos visto hasta ahora hay un convencimiento unánime de que es un elemento central en la política social del Ecuador, y que están comprometidos a llevar adelante. El tema es de qué manera. Así que disculpen si me he extendido, y bueno, ahora sí ya abrimos el micro para conocer sus opiniones, sus consultas. Bueno, le agradecemos mucho a Adrián Díaz, quien ha hablado pues a nombre de las 5 agencias que les decíamos que forman parte de este programa en la lucha contra la desnutrición infantil crónica. Tenemos una primera pregunta, voy a dar lectura. Nos habla Pablo Porras, nos dice: en los primeros años de vida, ¿cómo promover una alimentación adecuada, complementaria con suplementos nutricionales? La primera, el buen inicio en la alimentación es la lactancia materna. Entonces, esto es el primer paso, y ustedes saben que la recomendación internacional es que los niños deben ser amamantados en forma exclusiva hasta los 6 meses y continuar la lactancia materna hasta bien entrados los 2 años. Ahí es donde se gesta todo, y precisamente también ahí es donde hay bastante conflicto, porque precisamente la industria de subsidiar la leche materna hace permanente interferencia, incluso no cumple con el compromiso, el pacto internacional, que es el Código de Comercialización de Subsidiar la Leche Materna, y tiene una agresiva publicidad de los subsidiarios, lo cual es una... un elemento que, como sabemos, no beneficia, no hay leche mejor que la leche materna, y es un buen inicio por un montón de razones. Y después la incorporación de alimentos variados, insisto en el concepto de alimentos, de comida, no de productos. Todo lo que venga en una funda es un producto y no es comida. Es algo que tiene colorantes, conservantes, mucha cantidad de azúcar, mucha cantidad de sal, y eso no alimenta. Ahora, insisto, esto no va a tener un impacto, va a tener más impacto en otro problema nutricional, que es el sobrepeso y la obesidad. Pero no necesariamente trabajar sobre hábitos alimentarios va a tener un efecto directo y marcado en la desnutrición crónica infantil, porque, como dije al inicio, el alimento es una condición necesaria, pero no suficiente. Todo lo que hay que trabajar con hábitos de alimentación va a tener un beneficio en la reducción, o en por lo menos en detener el incremento significativo del sobrepeso y la obesidad, que se empieza a manifestar sobre todo en la edad escolar en adelante. Y por eso también es muy importante la política que se ha implementado de una alimentación escolar basada en alimentos y no en productos, que son fundas con productos procesados, que, insisto, tienen alto contenido
de grasa, de sal y de azúcares, que lo que en definitiva termina agravando la situación de enfermedades crónicas no transmisibles. Y donde ahí la publicidad de toda esta industria de lo que se conoce vulgarmente como comida chatarra es lo que en definitiva termina modelando o condicionando el consumo de la familia. En todos los países se habla, por ejemplo, acá se le echa la culpa al hornado, por ejemplo. Y yo a mí me gusta mucho el hornado, me encanta, y no creo que los problemas de sobrepeso, obesidad o enfermedades crónicas que tenga el Ecuador se deban a que la gente come mucho hornado. La población ecuatoriana come hornado, por lo menos en la sierra, desde hace, 300, 400 años. Sin embargo, la epidemia de enfermedades crónicas no tiene más de 20 o 30 años, que es justamente cuando aparecen las gaseosas, los chips, las papitas fritas, todos los alimentos ultraprocesados que están asociados directamente al incremento de enfermedades crónicas. No sé si con eso respondí la pregunta. Tal vez también les damos la oportunidad, pues, de que puedan habilitar sus micrófonos o cámaras, y en orden podemos ir dando paso a las solicitudes de palabra. En este caso, también no sé si es que ha quedado resuelta la interrogante, o podemos dar lectura también a la siguiente pregunta de José Martino. Nos comenta: muchas veces se trata este tema como un problema de salud pública y se mira al Estado. Ahora vemos que es algo que tiene más afectaciones. ¿De qué manera pueden contribuir los otros actores? ¿Qué falta por hacer? La intervención desde el Estado es multisectorial, tiene que ver no solamente con salud, también tiene que ver con el MIE, tiene que ver con todo lo referido a provisión de agua y saneamiento, medio de comunicación, etc. O sea, hay una multiplicidad de actores, y quienes tienen un rol central, diría, y que deberían tomar cada vez más protagonismo, son los gobiernos autónomos descentralizados. Si bien ellos no tienen competencias directas en salud, salvo algunos municipios, sí tienen algunas prestaciones en salud, pero la enorme mayoría no tienen competencia y no tienen incluso prestaciones directas, tienen una competencia clara, justamente en el tema de agua y saneamiento, pero también tienen la posibilidad y la vocación de coordinar la respuesta de los distintos actores. O sea, precisamente por eso insistíamos tanto en la importancia de estos espacios de articulación que están presididos por la autoridad, por el alcalde, y donde él puede poner en el mismo espacio tanto a los representantes de los ministerios ejecutores como a organizaciones indígenas, organizaciones de sociedad civil, todo el tejido social, el entramado social que hay en el nivel local. No solamente con el tema de agua y saneamiento, sino con muchos de los otros aspectos que tienen que ver con la respuesta, la protección a la niñez en su conjunto. Incluso hasta aspectos productivos, etc. De manera que creo que la posibilidad de darle un rol creciente a un protagonismo mayor es una clave, y en algunas conversaciones, o incluso en el taller que tuvimos con los binomios, en algún momento nos comentaban, y esto también ocurrió en Perú, yo estuve en Perú muchos años, justamente con todo ese proceso de que arrancó en el 2006 de lucha contra la desnutrición, yo estuve casi 8 años allá. Me recuerdo cuando llegué a Perú, siempre se hablaba que los alcaldes no tenían idea del tema, no le daban importancia a la desnutrición crónica, y era efectivamente así, o que preferían, siempre el ejemplo que se daba, ponían recursos para hacer el monumento al CUI, pero no para invertir en agua y saneamiento. Y eso es cierto, y acá me encontré con otro ejemplo también, no sé si diría simpático, diría casi tragicómico, de un alcalde que prefirió invertir en el monumento al hombre araña en lugar de hacer obras de infraestructura de agua y saneamiento. Eso es cierto, no todos los alcaldes, por supuesto, pero desandar ese camino, o sea,
involucrar progresivamente a los alcaldes es un proceso largo. En Perú le llevó más de 10 años. Hoy por hoy en Perú todos los alcaldes o los aspirantes a una alcaldía tienen en su propuesta de gobierno, en su propuesta de campaña, la lucha contra la desnutrición. Es un proceso que demoró 10 años y creo que aquí es importante, ya se ha iniciado un trabajo con los alcaldes y creo que es fundamental profundizarlo porque ellos son jugadores importantes en este partido. Cambio. Muchas gracias. Mientras seguimos avanzando con las preguntas, les recordamos que en el chat hemos dejado un link en el cual pueden tener acceso para registrar sus datos y poder acceder al certificado de participación en esta charla. A continuación doy lectura a la pregunta de Tatiana Dávila. Nos dice, ¿cómo la cooperación internacional, especialmente organismos de Naciones Unidas, trabajan para apoyar a los países en el seguimiento y evaluación de políticas que fomenten una alimentación saludable? Perdón, ¿me podrías repetir, por favor? Claro, nos dice, ¿cómo la cooperación internacional, especialmente organismos de Naciones Unidas, trabajan para apoyar a los países en el seguimiento y evaluación de políticas que fomenten una alimentación saludable? Cambio. Bueno, de muchísimas maneras, tanto con cooperación técnica directa a los ministerios ejecutores directamente responsables, como pueden ser en el caso de Ecuador, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Planta de una Vida, el MIAS, etc. Pero también con proyectos específicos, con financiamiento específico en ámbitos locales, en cantones, en provincias. Entonces, en estas 5 agencias que estamos reunidas y promoviendo toda esta iniciativa, tenemos proyectos específicos en un número importante de distritos o de provincias, donde ahí el trabajo se realiza con la autoridad local, con los equipos de los distintos ministerios ejecutores, para poder encauzar, digamos, ajustar o facilitar que la política pública definida a nivel nacional aterrice en los distintos y se adapte a los distintos contextos, tanto geográficos como culturales que tiene el país. O sea, normalmente el Estado, tanto aquí como en cualquier otro país, se piensa para todo el país, pero esas políticas luego tienen que ser, hacer sintonía fina, tienen que ser adecuadas, tienen que ser contextualizadas a las distintas realidades, insisto, tanto geográficas como culturales. Y esa cooperación, esa doble vía, digamos, el trabajo a nivel de gobierno nacional como de los gobiernos locales, en los que nos permite también generar evidencias y retroalimentar a la política pública, a las instancias nacionales, de cuáles son los ajustes, cuáles son las cosas que están funcionando y dónde hay que poner, hay que hacer retoques o poner más énfasis. Pero insisto, porque nos volvemos a concentrar el tema de la alimentación, estamos hablando de desnutrición y pareciera que volvemos a caer solamente en el tema de alimentación, insisto, condición necesaria, pero no suficiente, no solamente trabajar sobre hábitos de alimentación, sino en todos los otros determinantes. Más aún, considerando que en los primeros 1000 días el bebé o el niño es poco lo que ingiere, o sea, en 9 meses todo lo recibe por la placenta. En los primeros 6 meses, básicamente es lactancia materna. En los segundos 6 meses es lactancia materna y una cantidad pequeñita de comida, y recién el segundo año, o sea, de los 12 a los 24, es donde el niño se incorpora a la mesa familiar, como se dice habitualmente, como decimos los pediatras, que se incorpora a la olla familiar. Pero, de nuevo, si el niño no está vacunado, si no tiene controles adecuados, si hay situaciones de violencia intrafamiliar, si el piso de la casa es de tierra, si se enferma de manera reiterada, etcétera, 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 por más que se lo alimente bien, va a ser un gasto energético que no le va a alcanzar a cubrirlo con la alimentación que ingiere. Creo que Pablo, no sé si Pablo Borre, veo que hay una mano levantada, no sé si para que pueda intervenir. Justamente, para poder dinamizar un poquito el diálogo, vemos que hay esta solicitud de la palabra, le damos la
palabra a Pablo Porras, por favor. Buenas tardes, ¿me escuchan? Escuchamos claro. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Pablo Porras, funcionario de Cancillería de la Dirección de Organismos Económicos Internacionales. Agradezco al señor Adrián Díaz por esa clara presentación y el papel de moderación a Estefanía Andrade. Muchas gracias. Nosotros en la oficina hemos visto que desde el problema de la pandemia de COVID-19, se ha interrumpido las cadenas de suministro, ha habido problemas en el comercio de los productos y es de conocimiento público a nivel internacional. La FAO, la OMC y otros organismos internacionales han propiciado el desarrollo de acciones que permitan facilitar el comercio y propiciar precios razonables para que la población a nivel mundial tenga acceso. Sin embargo, respecto a desnutrición crónica, no solo en Ecuador, sino a nivel mundial, hemos visto que hay pronunciamientos dispares respecto al efecto que podría tener en la población. Es decir, la población infantil que tiene los primeros años de vida se vería en principio favorecida por la alimentación de sus madres porque se encuentran en sus casas. Sin embargo, también tenemos otros efectos, como es un alto desempleo, falta de recursos, falta de acceso a recursos, a alimentos básicos. Y me gustaría conocer su apreciación, señor Díaz, respecto a los efectos de la pandemia del COVID sobre la desnutrición crónica en general. Muchas gracias. Como no, muchísimas gracias. Y bueno, es una pregunta muy, muy importante porque es una preocupación muy, muy clara. A ver, nosotros no podemos establecer en qué medida va a impactar la desnutrición crónica. A ver, sí sabemos que la pandemia, por distintos motivos, ha afectado o ha mermado el acceso de las familias a los servicios de salud por distintas razones. Al principio porque los mismos servicios de salud le decían no vengan salvo que estén con sintomatología de COVID, porque es la prioridad. Y eso hizo que las familias se retrajeran porque, claro, lo que se quería evitar era que estuviera circulando mucha gente y que se expusieran a contagios de la COVID-19. Hasta que ya los protocolos se empezaron a establecer, se definieron o días o momentos de atención, en una segunda etapa, el Ministerio de Salud Pública empezó a insistir, al contrario, vengan por favor al control prenatal, vengan por favor a la vacunación, vengan por favor al control de crecimiento de los niños, porque se ha visto una reducción importante de estos indicadores, del control prenatal, de las tasas de inmunización, de vacunación de los niños y niñas. Entonces, estos son justamente los aspectos que forman las prestaciones que forman parte de ese paquete priorizado. Entonces sabemos que si hay una reducción en esas prestaciones, a la larga vamos a poder ver un impacto en la desnutrición crónica, ¿sí? Y en otros indicadores, como puede ser mortalidad materna y como puede ser mortalidad infantil. Ahora, a lo que usted se refiere, señor Porras, tiene que ver más con lo que puede ser una situación de inseguridad alimentaria, ¿sí? Debido a lo que mencionaba de la circulación de bienes, de alimentos, de la situación de desempleo, etcétera, etcétera. Eso puede llegar a tener una manifestación en desnutrición aguda, porque implicaría que ciertos hogares que se vieron más afectados por la crisis económica derivada de la pandemia, por el confinamiento y por todas las razones que conocemos, esos hogares han entrado en inseguridad alimentaria. Entonces decíamos, si bien relativizamos el papel o la importancia que pueda tener la alimentación en la desnutrición crónica, porque hay otros determinantes, también decimos que el alimento es una condición necesaria, no suficiente, pero necesaria. De manera que el impacto de esta situación que usted menciona podría verse más reflejado en la desnutrición aguda, o sea, en un adelgazamiento de niños y niñas, pero que todavía
No hemos tenido registro específico. Sí, lo hemos visto con el Ministerio de Salud. Ha habido algunas alertas en algunas zonas muy puntuales de que aparentemente ha habido más casos de niños con déficit de el de la talla, de la estatura en relación a la edad. Pero sí, creemos que, como digo, los problemas de acceso a las consultas, o sea, que ha bajado mucho el control prenatal, o sea, justamente en la ventana de los 1000 días, los controles prenatal, la vacunación, los controles de niños sanos, de peso y talla, que han mermado, esto puede, se podrá ver reflejado quizás de aquí a un año en un incremento de las tasas de desnutrición crónica también. No sé si con esto respondí su inquietud. Sí, totalmente. Muy amable, gracias. No, a usted, muchas gracias. A continuación, vamos a leer una pregunta de Valeria Heredia. Nos dice, ¿cuál es el balance que tienen del proyecto implementado por la OPS en 6 ciudades del país? Cambio. Bien, bueno, como decía, el proyecto, como otros que están implementando agencias hermanas, que estamos aquí reunidas, tienen el impacto no está solamente centrado en generar mejores condiciones para los niños y las familias de estos 6 cantones. Eso por supuesto, pero por sobre todas las cosas, ver cómo la política pública, como decía al inicio, diseñada a nivel nacional, se traduce en los territorios. Entonces, de ahí hemos sacado muchas lecciones, que por supuesto, creo que es importante destacar que a mí no me gusta cuando hablamos del proyecto de OPS o el proyecto UNICEF o el proyecto del PMA, es el proyecto que algunas agencias desarrollamos conjuntamente con el Estado, porque si no, no digamos, esa quizás es la diferencia entre un organismo de Sistema de Naciones Unidas y una ONG, que tienen focos diferentes, ¿no? Por ahí la ONG, una organización no gubernamental, trabaja puntualmente en un ámbito, quiere tener resultados en ese ámbito y ya. Desde el sistema, los proyectos casi diría son una excusa para trabajar en la política pública. Entonces lo que hemos visto es justamente observar la importancia que tiene trabajar en los paquetes priorizados por el PIANE, que tienen una cobertura baja, porque todavía persiste la idea, porque es una cuestión histórica, digamos, yo digo que son cambios culturales que hay que dar a las instituciones, de ver, por ejemplo, las prestaciones por separado. Por ejemplo, el Ministerio de Salud, de un ejemplo, ve la cobertura de inmunizaciones de tanto por ciento. Por otro lado, ve la cobertura de control de niños. Por otro lado, ve la proporción de los niños que son pesados y medidos. Por otro lado, ve la cobertura de la entrega de micronutrientes. Y está bien, pero lo que sabemos que tiene efecto es cuando el niño o la gestante recibe todo eso, ¿sí? De nada me sirven los promedios de cobertura, sino más bien es un cambio, insisto, cultural de mirar al ciudadano, a la ciudadana, al niño, a la niña o a la gestante. ¿Qué porcentaje de gestantes reciben todo lo que tienen que tener? Yo siempre hago el mismo comentario presuntamente jocoso. Así, digo, si a un niño lo peso, a otro lo mido y a otro lo vacuno y al que más atrás le doy el micronutriente, la suma me da cero. O sea, lo importante es que el mismo niño reciba la vacuna, el control, el micronutriente, la consejería, porque si no, las prestaciones por separado no tienen el efecto que se sabe que deben tener cuando, por eso la importancia del paquete priorizado. Entonces, ese es un resultado muy importante. A partir de los primeros hallazgos se fue trabajando en cómo mejorar esa cobertura, que por supuesto después se sobrevino la pandemia y eso tuvo un periodo de mucho retroceso del paquete. Nosotros lo hemos estado midiendo progresivamente y afortunadamente en algunos de los cantones se ha remontado. Otro elemento también beneficioso es el rol fundamental que tienen las mesas de articulación, en este caso las mesas de misión ternura. Y sobre todo cuando estas mesas son
lideradas por el alcalde, y ahí hay una diferencia significativa. Entonces, esta es otra lección muy clara que obtuvimos. Es decir, si no se le da un protagonismo y un acompañamiento al nivel local, al GAD, ahí la implementación de la política nacional no tiene el mismo impacto. Y por otro lado, hay alcaldes que le prestan mucha atención y ahí la cosa cambia radicalmente, y otros que no terminan de entender la importancia. Como dije hace un rato, en Perú demoró 10 años que prácticamente todos los alcaldes piensan invertir en seguimiento nominal, en agua y saneamiento, en captación de gestantes, o sea, algo que 10 o 15 años atrás ningún alcalde lo tenía en mente. Entonces, resumiendo, diría que los proyectos estos, no solamente el que implementamos nosotros en estos 6 cantones, sino los de UNICEF, PMA, FAO, etcétera, tienen el efecto de, sirven como un termómetro para medir cómo se va implementando la política en los niveles locales y cómo esto lo transmitimos a nivel nacional, con quien ejecutamos los proyectos, para hacer los ajustes, qué cosas funcionan y sobre todo para adquirir herramientas operativas, proceso de planificación local, cómo se articulan las mesas, qué indicadores seguir. O sea, nos permite armarnos de una buena caja de herramientas para implementar esa política pública. Muchísimas gracias, Adrián. Bueno, continuamos. Nos alegra ver tanto interés de las personas que están participando en este taller. Tenemos ahora una pregunta de Gabriela Jiménez. No sé si, Gabriela, quieres tomar la palabra y hacer tu pregunta directamente o prefieres que la leamos. Hola, ¿qué tal? Puedo hacerla directamente. Buenas tardes. Adelante. No la encuentro. Buenas tardes, Jimena. No la encuentro ahora, pero la voy a parafrasear. Yo preguntaba que, ya que la alimentación de la madre, de las mujeres, la nutrición de ellas es fundamental para la salud, incluso desde antes de nacer, de los niños, si se tienen datos de la nutrición por género, es decir, de la nutrición en la mujer, y segundo, si existe o está en planes algún programa para este grupo. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, el Ministerio de Salud siempre tiene, por supuesto, el registro de antropometría, o sea, de peso, de talla, de toda la población que asiste, tanto de mujeres gestantes y de niños, por supuesto. Sin embargo, muchas veces esos registros no tienen la precisión como para sacar conclusiones. ¿A qué me refiero? Porque si bien empezar y medir un niño o un adulto puede parecer algo simple, tiene una técnica, y no solamente tiene una técnica, sino también requiere de un equipamiento que esté estandarizado. O sea, tiene que estar calibrado, tiene que estar calibrada las balanzas, tiene que estar estandarizados los aparatos de medición de talla, los tallímetros, estadiómetros, y no necesariamente eso ocurre en todos los servicios de salud. Por eso, para poder sacar conclusiones, uno se remite a las encuestas poblacionales, porque ahí se cuenta con una estandarización de todo el personal que pesa y mide, y que todos los equipos están calibrados y son del mismo tipo. Lamentablemente, como decía al inicio, ahí Ecuador sí tiene una deuda, porque la última encuesta que evaluó el estado nutricional incluso de niños y de población adulta fue la en salud del 2012, y la última en salud solamente se refirió a la evaluación nutricional de los menores de 5 años. Entonces, ahí yo no te podría responder cuál es el estado, porque no quisiera referirme a los datos regulares del Ministerio de Salud por este aspecto que te menciono, porque no sería concluyente o preciso. Lo que sí se contempla, sobre todo en la población de gestantes, reciben una suplementación con micronutrientes, sobre todo de hierro, que el tema de anemia se habla menos, pero la anemia, o sea, la deficiencia de hierro que produce anemia,
es el principal problema de salud pública y nutrición de todo el mundo, es más que la baja talla y más que la obesidad, etc. Entonces se la suplementa. Y como vos bien decís también, en realidad habría que, sobre todo para ciertos problemas que aparecen en la etapa de gestación, como son los trastornos del cierre del tubo neural, los problemas de espina bífida, etcétera, algunos problemas que tienen que ver con cómo se constituye el sistema nervioso, que están asociados a una deficiencia de ácido fólico. En realidad, la mujer debería estar suplementada antes del embarazo, o sea, prepararse para el embarazo. Entonces, eso te podría decir en relación a la alimentación. Lo que sí me parece importante, ya que mencionaste el tema de la gestante o de la mujer, la mujer en edad fértil, un elemento que no mencionamos, pero sí es muy importante, como una estrategia básica para atacar la desnutrición crónica, es la prevención del embarazo adolescente y la prevención de la multiparidad, como decimos los médicos, o sea, los embarazos seguidos. Nosotros vemos, sobre todo en zonas rurales y sobre todo en población indígena o en amazónica, que hay muchachitas o niñas de 12, 13, 14 años que se embarazan, o mujeres que tienen 24, 25 años y 7 hijos. Entonces, obviamente, el embarazo repetido uno tras otro sin planificación, o los embarazos en niñas o en adolescentes, es un pésimo inicio para la vida de ese niño. Muy probablemente una adolescente, una niña que está gestando un bebé, son como dos cuerpos que están compitiendo por el crecimiento. Un adolescente que todavía no terminó de crecer, que tiene en su vientre otro niño que está tratando de crecer. Entonces, sin lugar a duda, eso incrementa el riesgo de mortalidad para la madre y para el niño, y también de tener un niño de bajo peso. Porque también, como decían las abuelitas, la naturaleza es sabia, y en un cuerpito de una niña que mide por ahí un metro 45, no va a salir un bebé de 3 kilos, porque no tiene por dónde salir, va a terminar siendo una cesárea. Entonces ya es un mal, por eso de nuevo volvemos al tema de los 1000 días. Nosotros diríamos incluso, no solamente el tema prenatal, los 9 meses y los primeros 2 años, sino también hay que pensar en lo pregestacional, o sea, justamente la prevención del embarazo adolescente y del embarazo no deseado, o sea, la planificación familiar como una estrategia clave para poder responder a la... o sea, como un elemento fundamental también en la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Muchísimas gracias, Adrián. Realmente el tema es tan extenso y creo que podemos ir profundizando en cada una de las preguntas que nos han hecho nuestros participantes. Obviamente, por el honor al tiempo y para tratar de responder a todas las preguntas, tratemos de hacer la respuesta también un poco entre 5 y 6 minutos para lograr responder a varias preguntas que se encuentran en el chat. Por favor, continuamos con Jonathan Belatanga. Igual te doy la palabra. No sé si quieres hacer la pregunta directamente o la podemos leer. Por supuesto, no hay problema. Doctor, por favor, Jonathan, no sé si te podrías presentar y nos comentas de qué institución también estás, de dónde estás participando. Gracias. Por supuesto, doctor Díaz. Bueno, soy Jonathan Belatanga, periodista del medio digital Edición Médica. Muchas gracias por toda la información y los datos que usted nos ha proporcionado. Y básicamente tengo dos inquietudes. Ecuador de alguna manera ha firmado algún instrumento internacional, o se ha comprometido para bajar los índices de desnutrición crónica, y desde Naciones Unidas tal vez se han hecho recomendaciones sobre sobre acciones que podría el país implementar. ¿Y el país ha hecho caso a estas, si es de ser el caso? Muchas gracias, Jonathan. Bueno, sí, no hay
un este, pronunciamiento tan específico a la reducción de disfunción crónica, sí está la adhesión a través de los cuerpos directivos de tanto la OPS como de FAO, como de distintas organizaciones, UNICEF, etcétera, de compromisos internacionales que son más genéricos, más amplios, que tienen que ver con el diseño de la nutrición este, y compromisos vinculados a hacer esfuerzos que conducentes a luchar contra tanto el flagelo de la nutrición crónica como de las, este, del sobrepeso y la obesidad y las enfermedades crónicas. Pero son compromisos marcos, más generales. Lo que sí, en el caso de Ecuador, y anteriormente se ha dicho en otros países, y Perú es uno de ellos, por supuesto, ha habido, o está habiendo en este momento, un llamado a, en este caso, aprovechar la coyuntura electoral para que los distintos binomios que se están presentando estas elecciones, se comprometan al tema de la disfunción crónica infantil. Y pusimos mucho énfasis porque sabemos que, como es obvio, por los tiempos que corren, el foco de los debates y las propuestas van a estar orientadas al tema de reactivación económica, al tema de desempleo, al tema de la pandemia, etcétera, que es lo que más angustia a todas las sociedades, no solamente en Ecuador, sino en todos lados. Entonces, creímos muy, muy necesario y pertinente, justamente por esta visión de más de largo plazo, de hacer foco en el tema de desnutrición crónica infantil para que no se pierda en, esta, en este debate que tiene que ver más con lo económico este, y lo de la pandemia. Y respecto a las recomendaciones, efectivamente, justamente en ese compromiso que estamos proponiendo a los binomios que firmen, está un poco los lineamientos que los resumí en la presentación, de cuáles son las políticas públicas que se están implementando, pero que además tienen evidencia científica de efecto y que tienen experiencia de otros países, que son las que mencioné en esta apuesta, tres puntos de apuesta de estrategia y los cinco componentes para llegar a lograr esa apuesta de estrategia. Entonces, tanto a nivel nacional como en los niveles locales, desde el Sistema de Naciones Unidas, venimos apoyando estas políticas públicas, que insisto, son las que tienen evidencia, no es que se nos ocurrió en la noche a la mañana, sino son las que consideramos que deberían tener continuidad, porque la única forma de tener resultados es cuando una política pública tiene continuidad. Y el PIANE, el Plan Intersectoral de Alimentación y Nutrición, tiene un gráfico muy interesante de cómo en 15 años de analizando 15 años de políticas públicas, ha habido como, no sé, una docena de diferentes programas y proyectos que no terminaron de ser evaluados para que después se empiecen a implementar uno nuevo, incluso no de un gobierno a otro, sino dentro de un mismo gobierno. Entonces, el esfuerzo justamente es en ese sentido, de dar una continuidad a las políticas públicas. Muchas gracias, doctor. Perfecto, muchísimas gracias, Adrián. Vamos a continuar con las preguntas. Tenemos una pregunta ahora de José Martino. No sé, José, si quieres tomar la palabra, por favor. Adelante. Gracias. Sí, no, solamente era un poco complementar lo que ha explicado, bueno, perfectamente Adrián, y es que, bueno, la Agenda 2030 incluye en su Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, el hambre cero, una serie de metas que, si bien pues sabemos que no es que sean de obligado cumplimiento, los estados y de alguna manera manifestaron un compromiso con esta agenda, y efectivamente entre las metas pues se incluirían estos temas de alimentación en general, ¿no? Entre los cuales incluiría este tema de desnutrición. Ahí les he puesto en el chat el enlace para que puedan ver cada una de estas metas. Perfecto. Sí, correcto, José, muy, muy buen aporte. ¿Algún comentario, Adrián, adicional? Si no, podemos continuar con las siguientes preguntas. No, perfecto. Sí, por favor, sí, adelante. Por favor, María José Eguiguren, ¿quieres tomar la palabra? Y de igual manera, te puedes presentar y hacer la pregunta, de acuerdo a lo descrito en el chat, o la podemos leer. Sí, está bien, muchísimas gracias. Hola, soy María José Eguiguren, soy la consultora de comunicación del Centro de la Industria Láctea, un gusto con todos, y justamente por mi posición de asesoría, la pregunta que yo realicé está enfocada justamente al consumo de lácteos,
Y lo que quería saber es que en los últimos tiempos el tema del consumo de los lácteos, de la leche específicamente, ha caído en varias controversias por las distintas tendencias que todos ya conocemos, el veganismo, el vegetarianismo, etcétera. Sin embargo, sí es de conocimiento, incluso la OMS y la FAO misma, si no estoy mal, recomiendan el consumo de al menos 3 lácteos al día. El aporte de estos alimentos sabemos que sí es clave en todas las etapas de la vida y particularmente en la infancia. Entonces, mi pregunta era, ¿de qué modo los gobiernos pueden portarse, si cabe el término, inclusivos con todos los alimentos que son necesarios para una nutrición balanceada? ¿Y cuál es el papel de las industrias para garantizar la seguridad alimentaria y el acceso, por supuesto, a alimentos que, como los lácteos, son claves en la pirámide alimenticia? Sí, muchísimas gracias. Bueno, quizás nos vamos un poquito del tema de desnutrición crónica, pero definitivamente los lácteos son un muy buen aporte proteico y en nutrientes como calcio, y sabemos que sobre todo en la niñez y en la adolescencia, en la juventud, digamos, es donde, por ejemplo, se acumula la mayor cantidad de reserva de calcio en el organismo, que después nos va a proteger de consecuencias en la edad de adulta o de adultos mayores, que las fracturas, etcétera, la osteoporosis, etcétera. Entonces, definitivamente, los lácteos son un buen complemento. Ahí yo insisto en que un rol importante de la industria láctea sería, por un lado, sobre todo aquellas industrias lácteas que producen sucedáneos de leche materna, respetar el Código Internacional de Sucedáneos, porque tanto en Ecuador como en la mayoría de los países se lo viola sistemáticamente. Tenemos mediciones que me muestro con UNICEF y con el Ministerio de Salud Pública, donde se muestra que no se lo respeta un compromiso que se firmó por los años 80 conjuntamente con la industria. Entonces, ahí sería bueno, sobre todo en relación a la disminución crónica, mantener ese compromiso, que lo más importante es la leche materna y no hacer interferencias. Un poquito más adelante sería que no sean, o sea, bajar las concentraciones de azúcares de los lácteos. Y por eso algunos, cuando surgió el etiquetado en Ecuador, el que fue el primer país en América Latina de poner las advertencias, el semáforo, muchos lácteos salían en rojo, y ahí reconocemos también el esfuerzo que ha hecho la industria, algunos sectores, algunas industrias, algunas empresas de productos lácteos, de ajustar el contenido de azúcar a las recomendaciones. Y eso es una cosa muy muy loable, porque precisamente, como dije al inicio, la leche es un alimento muy noble, pero si le empezamos a agregar azúcar y saborizantes y colorantes, ya pierde el valor original. Y por supuesto, todo lo que tenga que ver con los derivados, los quesos, etcétera, que son productos que es muy importante que se puedan producir y consumir, lógicamente. Pero entonces vuelvo, en la primera reflexión crónica, los primeros 2 años de vida, ahí lo mejor es no interferir con la lactancia materna, y ya en la etapa preescolar y escolar, si nos referimos a nutrición infantil, bajar significativamente el contenido de azúcar, porque el azúcar, literalmente, si me permiten lo coloquial, es un veneno. O sea, es el sabor dulce es una construcción social. No necesitamos el azúcar para vivir. Sí necesitamos la proteína, el calcio, muchos de los componentes que por supuesto aportan los productos lácteos, pero no necesitamos los azúcares, sobre todo porque eso está muy asociado al tema de enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, sobrepeso, obesidad, etc. No sé si respondí tu pregunta. Sí, mil gracias, Adrián.
Gracias. Tenemos dos preguntas más en el chat para ya también ir cerrando esta jornada tan interesante que nos ha reunido el día de hoy. Tenemos la pregunta de Betty Guerra. Betty, por favor, quisieras tomar la palabra y presentarte. Adelante. Claro, buenas noches. Soy Betty Guerra de la radio HCJB de acá de Quito. Doctor, buenas noches. ¿Cómo explicar que en el campo, en la ruralidad, las madres dan de lactar a sus bebés y, bueno, sabemos que la leche materna es muy importante, tiene muchos nutrientes? Hay niños que presentan niveles preocupantes de desnutrición crónica, como usted nos mencionaba, y el crecimiento viene desde su alimentación materna. ¿Qué se va a seguir haciendo para alcanzar el objetivo de bajar estos altos niveles de desnutrición crónica desde la madre gestante? Porque desde la gestación entiendo, doctor, que prácticamente se define todo: estatura, talla, motricidad, inteligencia, etcétera. Y además, preocupa lo que usted nos mencionaba, nos compartía acerca de que esta situación es un espejo que refleja la imagen que tendrá nuestra sociedad en 20 años. Sí, cómo no, muchas gracias, Betty. Bueno, por eso es importante profundizar la lucha contra la desnutrición infantil y lograr un quiebre, una inflexión más marcada en los descensos de este indicador, que por supuesto se puede hacer, porque otros países lo han hecho y Ecuador no va a ser la excepción. Es cierto que en el campo hay una mayor prevalencia de lactancia materna que la ciudad, por cuestiones culturales, por un montón de otras razones, pero también es cierto que estas familias, sobre todo de la ruralidad, están expuestas a otros determinantes o viven en condiciones de mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, el tema de las condiciones de la vivienda, el acceso al agua, saneamiento, el acceso a servicios de salud, los otros elementos que, como digo, tienen a la hora de la hora un peso, gravitan de manera mucho mayor incluso que la propia alimentación. Entonces, por más que se alimente con leche materna, si los niños están, sobre todo en la zona de sierra, por ejemplo, expuestos a condiciones climatológicas, al frío, a infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas por el tema de la falta de agua potable, etc., lo que consuman se les va a ir a luchar contra las enfermedades. Entonces, por más que, aunque la alimentación fuera óptima, absolutamente perfecta, van a tener un gasto energético mayor que no le va a permitir destinar toda esa energía y esos nutrientes al crecimiento. O sea, en un punto el organismo es sabio, por decirlo de alguna manera, entonces el cuerpo dice, tengo que optar o sobrevivo o crezco. Entonces, bueno, prefiero sobrevivir aunque me quede bajito. Entonces, invierte esa energía en luchar contra las parasitosis, contra las enfermedades respiratorias agudas, contra las enfermedades diarreicas agudas. Entonces, ahí es donde se contrabalancea. Pero además, cada vez vemos con mayor frecuencia cómo se introducen alimentos que no son saludables en la dieta tradicional. Las dietas tradicionales de todos nuestros países son dietas, o sea, los alimentos son muy saludables. Países como Ecuador, que tiene una diversidad de alimentos enormes, es triste por ahí ver que estos mismos niñitos por ahí que están tomando la teta, por lo coloquial, están amamantándose, también pueden tener un biberón con un juguito de azucarado que no sabemos ni qué es. Entonces, ahí es donde empieza a competir, empezamos a introducir los sabores dulces que decía antes, alimentos que no tienen el menor valor nutricional, como pueden ser las gaseosas o los jugos azucarados, y no es raro ver, y ustedes podrán confirmar esto o disentir, no sé cuál es su experiencia, pero ver niñitos en un cochecito con la mamá y con una mamadera, con un biberón que tiene un jugo azucarado, que puede ser de cualquier cosa. Entonces, insisto, estos niños reciben lactancia materna muy prolongada, más que en la ciudad probablemente,
tienen acceso a una dieta de productos naturales buenos, pero a su vez cada vez más introducen estos otros alimentos que, mejor dicho, estos productos que dejo de alimentarlos o los desnutren, sumado a las condiciones de vida, de la pobreza que ustedes mismos decían, el agua, el saneamiento, las condiciones de la vivienda, que en definitiva terminan de inclinar la balanza hacia la desnutrición crónica. Y, perdón, y termino con esto, probablemente esa madre tiene a su vez otros 4 hijos y está embarazada de un quinto o un sexto. Entonces, ahí es donde la combinación, el abordaje integral es el que puede tener los resultados que estamos esperando. Cambio. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Betty y Adrián, por esta pregunta. Y vamos a terminar con una pregunta de Cristina Cadena, de la barra espaciadora. Cristina nos pregunta, ¿qué se puede hacer en pandemia para motivar a las mujeres gestantes a ir a sus chequeos médicos, conociendo que en el Ecuador, sin pandemia, no se alcanzaba a cumplir con mínimo 3 citas prenatales? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué programas tienen las agencias en esta línea? Adelante, Adrián. Bueno, nosotros tenemos algunos programas. Sí, no, por favor. De la barra espaciadora creo que nos pueden dar muchísimo apoyo, no solamente a nosotros, sino al Ministerio de Salud, transmitiendo el mensaje. O sea, es muy importante, y esto lo hemos conversado mucho con el Ministerio de Salud, también con los distritos, etcétera, es muy importante que las mamás, las gestantes, concurren al control, hagan sus controles tal como dice la norma, y también llegan los niños a vacunarse, a hacer los controles. Entendemos que sí, que hay miedo. Afortunadamente, y en los lugares donde se ha hecho mucho énfasis, y los medios de comunicación han jugado un rol importante, han alentado a las familias a regresar a los servicios, a los controles, porque ya los servicios de salud también están con un protocolo, como decía al inicio, mucho más ordenado, no hay un cruce entre las familias que vienen a control, ya sea la gestante o el niño, con aquellas personas que tienen alguna sintomatología respiratoria. Entonces no están en la misma sala de espera, entran por circuitos diferenciados, de manera que así se minimiza la posibilidad de contraer el virus, de coronavirus u otra infección en el momento de la consulta. Entonces es muy importante, y ahí sí rescatamos o insistimos mucho el valor que tienen ustedes como comunicadores de insistir y de alentar a la familia sobre la importancia de recuperar estos controles. Ha bajado mucho la cobertura de los controles prenatales, ha bajado mucho la cobertura de las vacunaciones, sobre todo de los niños, y esto hay que retomarlo porque las consecuencias no son solamente en relación a los riesgos, no están solamente vinculados con el tema nutricional, sino también con enfermedad y muerte de neonatos, de muertes maternas. Es decir, el año que pasó, el 2020, hay un número récord de muertes maternas que no ha habido en los años anteriores. Entonces, tiene consecuencias que van más allá de la desnutrición crónica, y por lo tanto es muy importante llevar ese mensaje, y por supuesto desde el Sistema de Naciones Unidas cuenten con nosotros para acompañar en cualquier programa, en cualquier comunicación, en cualquier iniciativa que tengan para llevar este mensaje, por supuesto conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, y que probablemente tenga también su ajuste en los niveles locales, de manera que nosotros a total disposición para, junto con el Ministerio de Salud, poder acompañarlos a ustedes en estos mensajes, son fundamentales. Pero creo que Pablo Porras tiene también otra pregunta, no sé si ya vamos concluyendo. Tengo la mano levantada. Sí, estamos casi por cerrar. Adrián, habíamos programado este taller para 2 horas. No sé si más bien deseas hacer como algún comentario final en este momento, o Pablo tal vez hacer algún comentario final, pero ya tenemos que ir cerrando. Tenemos unos 10 minutos ya para ir concluyendo la sesión.
Muchas gracias por darme el uso de la palabra. Seré breve. Únicamente quería complementar la respuesta que se presentó ante una de las inquietudes de uno de los participantes, en el sentido de que cualquier consulta que se pueda hacer respecto a compromisos internacionales del Ecuador puede ser levantada ante la Cancillería ecuatoriana, al igual que información adicional sobre la participación de Naciones Unidas hacia el Ecuador. En general, lo que podría mencionar es que el Ecuador tiene pues, el compromiso de cumplir, al igual que otras naciones, los objetivos de desarrollo del milenio y que en general, no exclusivamente se refiere a desnutrición crónica, sino a la reducción del hambre y a la reducción de las tasas de mortalidad infantil, entre otros aspectos, así como la participación de UNICEF en el Ecuador con distintos programas a través de las entidades competentes gubernamentales. Eso nada más. Mil gracias nuevamente y felicitaciones por el evento. Muchísimas gracias, señor Porra. Sí, por supuesto que sí, como usted lo menciona. Y sí, tenemos desafíos, por supuesto, la Agenda 2030 es muy amplia y no solamente toma aspectos vinculados a la salud y nutrición, es muy amplia. Y son desafíos importantes tanto a los países en desarrollo como a los países desarrollados. Y esa es la diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio con la Agenda 2030 de los ODS, ¿no? Así que sí, por supuesto. Y sí, frente a mortalidad infantil y materna tenemos un enorme desafío. Como decía, estamos en un nivel más alto de los últimos 5 años, el 2020. Y también ahí en temas de mortalidad infantil tenemos una asignatura pendiente. Pero lo interesante, y por eso me parece muy, muy... dentro del sistema de salud pública vimos muy oportuno este énfasis en disfunción crónica, porque si trabajáramos en los determinantes, en las intervenciones dirigidas a reducir la disfunción crónica, esas mismas prácticamente, casi la totalidad de esas, más alguna otra quizás, pero la totalidad de esas, van a tener un impacto también en reducción de mortalidad materna y mortalidad infantil. Usamos desnutrición crónica, el retardo de talla, como un indicador proxy, como una meta, una nave insigne, por decirlo de alguna manera, pero sabiendo que si tenemos éxito en reducir la desnutrición crónica, vamos a tener también éxito en reducir mortalidad materna y mortalidad infantil, porque las intervenciones están muy asociadas y los determinantes de unos y otros son muy, muy, muy similares. De manera que, como mensaje final, bueno, además de agradecer todo su interés, las preguntas, su participación, que nos parece muy, muy importante, invitarlos a preguntarle a los binomios cuando tengan oportunidad de tener una entrevista con los equipos de los binomios, de las distintas fórmulas. Profundicen, por favor, en el tema de nutrición, profundicen en el tema de primera infancia. No se queden con la primera respuesta que por ahí le pueden dar, sino traten de ir un poquito más allá, como sabemos muy bien que los periodistas lo saben hacer perfectamente. O sea, vayan en profundidad. Y la verdad que eso va a ser una enorme, enorme contribución para la niñez del Ecuador y, por supuesto, para la sociedad en su conjunto. Insistir en la firma del compromiso, insistir en la continuidad de la política pública, nos parece que, por nuestra parte, sería consideramos que una enorme contribución de parte de los comunicadores, de los medios de comunicación, a este esfuerzo, a esta iniciativa que hemos emprendido como Sistema de Naciones Unidas. Y muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado. Muchísimas gracias, Adrián, por todos tus aportes, por todo este conocimiento que nos has entregado el día de hoy. Por favor, les quisiera invitar todos, si podemos prender nuestras cámaras, poner rostro a todas las personas que se han conectado en este taller, que están comprometidos con esta causa de continuar trabajando para reducir y prevenir la desnutrición crónica infantil. Vamos a hacer una fotografía como memoria del taller. Igual recordarles, no olviden registrarse, por favor, es muy importante que hagan su registro para poder hacer el correspondiente envío del certificado y el kit de materiales que se ha planificado como resultado de este taller, en el cual ustedes podrán encontrar algunas cifras y principales estudios que han realizado las agencias de Naciones Unidas en cuanto a esta temática.
Así que, por favor, igual les recuerdo que, por favor, hagan este registro. Entonces, les invito a todos que podamos encender las cámaras unos minutos. También este taller va a estar disponible en los canales de YouTube de las agencias de Naciones Unidas. Les enviaremos esta información para que puedan nuevamente retomar la información que se dictó durante esta jornada. Y también cómo puedan hacer uso de sus canales, de sus medios de comunicación para poner en el debate público esta importante temática para el país. Entonces, listos, vamos a hacer la fotografía. Me confirman mis colegas que ya nos van a ayudar con la foto, por favor. Si ya estamos listos. Listos, Pamela, puedes hacer una cuenta atrás y ya tomo la foto. Perfecto, entonces todos sonriendo en 3, 2, 1. Una más, por si acaso. 3, 2, 1. Perfecto, muchísimas gracias nuevamente por su participación. Desde Naciones Unidas, igual estamos a completa disposición de resolver sus dudas, sus comentarios en nuestras redes sociales y en nuestros canales de comunicación directa. Que tengan una muy buena tarde, muy buena noche. Hasta luego.